Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud. Hola familia de Sabia Salud. El día de hoy le traigo una magnífica receta a base de ingredientes 100% naturales para que puedas jugar con el tamaño, para que lo pongas del tamaño del moreno de WhatsApp. Haz lo que quieras con ella. Después de esto, ella se va a asfixiar completamente de ti. No va a querer que la dejes. Esta, tu esposa, tu mujer, vas a tener un imán para las mujeres. Esta receta era de mi abuelo. Según él me cuenta, por esto tuvo 15 hijos con 10 mujeres diferentes. Y mi abuela nunca lo dejó. Si te gustan los temas de salud, te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Para la receta de hoy, vamos a utilizar simplemente una fresa para nuestra receta. Vamos a cortar la parte de atrás de nuestra fresa, la colocamos a un lado y hacemos lo siguiente. Vamos a cortar nuestra fresa en rodajas, así como un salami o salchichón. La colocamos en rodajas, la podemos dejar aquí, si no hay problema. Entonces, nuestra fresa la vamos a colocar en un recipiente limpio. La dejamos aquí. Entonces, vamos a utilizar también para nuestra receta aproximadamente 4 ciruelas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlas ahí un ratito y vamos a utilizar el jugo de medio limón. Sí, el jugo de medio limón vamos a utilizar para esta magnífica receta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el jugo de medio limón aquí en nuestra fuentecita pequeña. Lo dejamos con nuestras ciruelas pasas y nuestra fresa para que se curtan en limón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lo que esto se va curtiendo, lo vamos a dejar aproximadamente por 10 minutos. Entonces, en lo que esto se va curtiendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar aproximadamente medio trozo de granadillo, maduro, bien maduro. Entonces, una vez ya nuestro granadillo incorporado y nuestro vaso del tribule, vamos a colocarle un chorrito de miel de abeja. Una vez colocado el chorrito, le colocamos un chorrito de miel a nuestra ciruela, limón y fresa. Lo colocamos aquí y hacemos lo siguiente. En lo que estos se van curtiendo, lo dejamos aproximadamente el tiempo que le dije. En lo que esto se va curtiendo, vamos a licuar nuestro granadillo aquí. Colocamos y licuamos. Es rápido. Una vez ya licuado nuestro granadillo con la leche y la miel, vamos a colocar entonces la fresa, el limón y las ciruelas pasas. Retiramos. Y vamos a licuar, vamos a preparar este batido, este licuado, es un poquito, un solo trago. Utilizamos esto aproximadamente por 3 semanas. Les recomiendo que consuman simplemente el jugo que va. Esto que queda aquí, todo eso que queda ahí, es un poquito. Todo esto que queda aquí se lo pueden comer con cuchara. Pero solo tomen esto, este zumo, este poco. Por eso lo puse así. Este lo pueden colar y botar el vaso, no importa. Se lo pueden comer con cuchara como deseen. Pero esto es lo que necesitamos. Les recomiendo que lo utilicen aproximadamente por 2 veces al día durante 2 meses y verán los resultados. Solamente es una toma, un sorbo y listo. Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Esa parte no.
Recuerda que estas son recetas y consejos de sabia salud. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. También déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues para nosotros regalarte un corazoncito y saludarte en nuestro próximo video.